Ayer cuando terminé la conferencia, se acercó un maestro por ahí y me dijo, yo creía que no hay solución, no hay salvación. Yo le dije que sí hay salvación y que gran parte de ese camino de salvación para la humanidad tiene que ver con la conferencia que vamos a dar hoy día, que la hemos titulado La síntesis, la gran síntesis entre Oriente y Occidente. Nosotros, cada uno tiene su línea del tiempo, individual, particular. Nadie está en los zapatos de otra persona, aunque uno pueda ser empático, incluso simpático. Por lo tanto, cada una de las personas tiene su camino individual que de alguna forma nos separa. Pero existe un gran plan cósmico, un plan que nos une a todos y que tiene que ver con lo que hoy día vamos a plantear y les voy a narrar. Porque absolutamente todas las 8.000 millones de personas que pisan la Tierra, sus destinos, todas las entidades vivientes del mundo y actividades de la Tierra están sujetas a leyes superiores, cuya interacción va entretejiendo un gran plan maestro, individual y colectivo, terrestre y celeste, material e inmaterial, que algunos llaman el plan maestro o también el plan divino. Esa interacción entre lo individual y lo general, entre lo material de acá y lo inmaterial, entre lo creado y lo increado, ese plan es el que nos une a todos. Por lo tanto, la gran síntesis es parte de este plan que les voy a narrar. Los primeros en visualizar la gran síntesis fue particularmente... Ahí estamos. Albert Einstein, quien dijo oportunamente, la única religión compatible con la ciencia es el budismo, previsualizando el camino que vamos a transitar. No es la única religión compatible con la ciencia, ciertamente, pero ya estaba observando el camino. El señor de la muerte, Oppenheimer, dijo oportunamente, el pensamiento budista e hindú, nuestras ideas sobre la física atómica ocupan un lugar muy importante y central, en donde hallaremos un ejemplo, un desarrollo y un refinamiento de la sabiduría antigua. Oppenheimer. Werner Heisenberg, descubridor del principio de incertidumbre, dijo, la gran contribución de la física teórica llegada de Japón desde la última guerra indica una relación entre las ideas filosóficas del lejano Oriente y la substancia de la teoría cuántica, la teoría de lo pequeño, la teoría que investiga lo que hay al interior de los átomos. Arnold Toynbee, uno de los historiadores más destacados del siglo XX, dijo, el encuentro entre el budismo y Occidente constituye el acontecimiento más significativo del siglo XX. Gracias. Frank Fritzhoff Capra señaló ya él, abordando la perspectiva de la síntesis de lleno, dice: la conciencia de la profunda armonía existente entre la visión del mundo de la física y del misticismo oriental aparecen ahora como una parte integral de una transformación cultural mucho más amplia que nos lleva a una nueva visión de la realidad. Visión que requerirá un cambio fundamental en nuestros pensamientos, percepciones y valores. Esta es la introducción. La introducción entre este gran encuentro de mundos que durante milenios parecieron destinados a negarse y alejarse mutuamente, hoy se están encontrando y formando esa gran síntesis que es el núcleo de una nueva cultura al fin y al cabo. Pero una cultura que tenemos que crear y co-crear entre todos es la cultura que nos ha de llevar al estado de la conciencia del universo. Dicho esta pequeña introducción, esta es la visión del universo de la ciencia más avanzada del mundo, que es la ciencia occidental. El universo tiene alrededor de unos 13.600 millones de años, según esta visión, y ha pasado por cuatro grandes estados macroevolutivos. El vacío inicial, que es en el fondo la fuente divina, la energía divina, de a donde todo proviene y a donde todo retorna. Hace 13.000 años ocurre una gran explosión, una fluctuación cuántica que es la materialización de esto donde estamos a partir de esta energía divina, y comienza una inflación del universo que después de 300.000 años permite la aparición del primer átomo, señal de la materia en el universo, materia que se va desarrollando, evolucionando durante alrededor de más de 10.000 millones de años, hasta que en un planeta perdido, en una galaxia perdida, aparecen por reacciones físico-químicas de baja probabilidad en los mares poco profundos de aquella época, una partícula que se le ocurre desarrollar una capa que es la isla del entorno y aparece la célula, señal de la aparición de la vida, tercer estado macroevolutivo del universo. Y luego de una evolución de millones de años también, 3.500 millones de años, aparece la escritura artificial, el lenguaje artificial, que es señal de la aparición de la inteligencia en el universo. Este esquema que está acá, que no es exacto porque es transversal, es un corte medio, digamos, es el mayor aporte de la ciencia de Occidente al mundo entero. En gran medida la visión que ha entregado los Estados Unidos para conocer lo que se llama el ser cósmico, el universo, que algunos llaman el ser divino. Este es el gran aporte, al fin y al cabo, de la civilización de los Estados Unidos, porque nos entregó la visión del universo. Con la inteligencia, finalmente, y para lo que estuvieron ayer, muchos estuvieron ayer, esta inteligencia está en un colapso hoy día por la práctica sistemática de los vicios. Los vicios practicados sistemáticamente llevan al colapso de la inteligencia que vive el mundo y que lo vimos ayer con todo el nuevo orden y la madre de todas las conspiraciones. Por lo tanto, aquí tenemos una visión del universo muy particular, que es importante conocerla primero, visualizarla para precisamente entrar en la gran síntesis. Porque todo este universo que lo vemos aquí, al menos en un esquema, se resume en esta imagen. El blanco es ausencia de todo. Lo que vemos ahí es una fotografía del radiotelescopio COBE de la NASA, sacada por el equipo de George Smoot en 1992 y que está mostrando la explosión inicial que da origen al universo. A esta imagen se le aplicó la relatividad general de Albert Einstein, que curva el espacio-tiempo y que da esta imagen que es, en el fondo, la representación científica del origen del universo y de todo cuanto existe según esta visión de la ciencia. Lo rojo, particularmente, pensemos que exactamente el universo se grafica como un globo. Inflamos un globo que se está inflando. Estaba mojado esto, así que quedé mojado entero. No me he hecho nada todavía. Bueno, es el globo que se infla, el universo que se va inflando y que tiene 13.600 millones de años. Muchas gracias. Si no, va a quedar mojado entero. El rojo es el plasma inicial, el fuego inicial de la explosión. O voy a empezar de acá. El negro es el espacio actual, que uno ve el universo y está negro. Y cuando uno se va metiendo hacia el origen del universo, los colores van cambiando. El verde particularmente son las radiaciones de fondo de microonda, que es el reflejo de la explosión uniforme. Y en la medida que uno va acercándose al rojo, que es el origen propiamente tal, aparecen las regiones amarillas. Las regiones amarillas son exactamente 300.000 años después de la gran explosión, cuando aparecen los átomos de materia, es decir, la materia en el universo. Y del amarillo, cuando uno se mete al interior, ya es el plasma, el fuego de la explosión, que al menos hasta el tiempo cero son unos 300.000 años. Esta es la imagen del universo, al menos la imagen que tiene la ciencia, y que a mí me gusta llamarla poéticamente el huevo cósmico. ¿Perdón? Claro, claro. A mí me gusta llamarle el huevo cósmico porque siempre nosotros estamos dentro del universo. Nunca nos miramos fuera del universo. Pero sea lo que sea, esta es la imagen que tiene la ciencia occidental del universo. Una fluctuación cuántica, la materialización de algo a partir del vacío inicial y que se visualiza como un gran huevo cósmico, poéticamente hablando, porque si uno habla con un físico exacto, no le va a encontrar ningún sentido. Por lo tanto, a través de un paradigma muy sintético, el paradigma occidental, es decir, todo a este resultado se llega después de experimentación, de observaciones astronómicas, de participaciones de muchos científicos, desde Albert Einstein, Georges Lemaitre, Edwin Powell Hubble, que muestra al menos la expansión del universo y prueba la expansión del universo, pero se llega a esta imagen, y esta es la imagen que al menos sintetiza la visión de la ciencia con respecto al universo. Teniendo estas bases, hace muchísimos años, cuando tenía 20 años y descubro esto, me pregunté, bueno, esta es la verdad científica, esto es lo que vale de alguna forma en aquel entonces. Y me hice la pregunta, ¿existe alguna religión o alguna filosofía del mundo consistente con esta imagen del universo? Con las escalas temporales del universo, con los conceptos que plantea la ciencia. Y me he dedicado desde entonces a explorar todas las grandes civilizaciones de la Tierra, bajo un principio que era, bueno, aquellas religiones consistentes con estos datos son las religiones verdaderas. O al menos consistentes. Y llegué a estas imágenes. Estas imágenes que yo se las voy a mostrar acá, quizá en un par de minutos, me costaron años y años recopilarlas. Lo mismo hacer esta síntesis. Pero cuando uno observa y recuerda el episodio de Buda, por ejemplo, cuando después de 7 años de ascetismo se le ocurre ingerir un grano de maíz para alimentarse, logra la iluminación. Y de ahí se desprende la idea de que ni el materialismo es bueno, ni tampoco el ascetismo que busca la iluminación, pero con el paladar, con la lengua pegada al paladar, sino que el camino medio. Cuando logra la iluminación Buda, la tradición de los sutras cuenta también que se eleva por simpatía su espíritu, viaja, se encuentra con su madre Devaki, con su madre, y se le presenta el ser todo, el ser puro del universo en forma de huevo del mundo, que es la imagen que está allá. ¿Ok? Por lo tanto, el ser puro en forma de huevo del mundo es una imagen de lo que vio Buda según la tradición cuando se le presenta al universo entero y cuando viaja a esos límites del universo. Cuando uno se remonta también a la concepción china más antigua de alrededor del 2600 a.C., esta es la tradición de Fuxi y Nüwa, una pareja que de alguna forma conduce el universo, pero saliendo de un huevo, como pueden ver ahí, y retornando un huevo. ¿Sacar algo? Ahí está. Y cuando uno se remonta a la concepción más antigua de la creación del universo, que son los Vedas, la cultura madre, se sintetiza en esta visión. Brahma, Vishnu, Shiva, que son la representación, la antropomorfización de las energías de la creación, de la conservación y de la destrucción, donde aparece el hombre y la mujer y toda la creación en un huevo. El huevo que sostengo en esta mano es la bola mágica con la cual estoy llamado a juzgar con equilibrio, supuestamente. El huevo es la biunidad. El huevo es el más antiguo de los dioses de este universo. La primera persona que nombró la palabra Dios fue Krishna. En el sánscrito antiguo, Deus o Diaus, que significa biunidad divina gobernante, esencia femenina y masculina unidas en un huevo. El más antiguo de todos los dioses de este universo, que después por un fenómeno de especialización naturista propio de la historia de las religiones, se divide en Varuna y Mitra, y posteriormente por muchos procesos de esta especie de evolución de los seres celestes, desaparece Mitra y aparece el dios macho, el padre. Pero el más antiguo de todos es la biunidad, Deus o Diaus. El huevo, la elipse, la única figura geométrica asimétrica dentro de la geometría sagrada, que se forma en torno de dos puntos cuya distancia más bien dicho, por una línea cuya distancia a dos puntos es siempre constante. Por lo tanto, el huevo tiene dos esencias, inteligencia y mente, iluminando la totalidad que había en la energía primordial del vacío. El huevo es fundamental en esta visión. ¿Por qué? Porque la gran síntesis que estamos observando es fundamentalmente darnos cuenta que la ciencia occidental llega a un concepto del universo por un paradigma experimental, astronómico, matemático, científico, pero la cosmogonía y las religiones del Oriente, al menos estas, llegan al mismo concepto, pero de un paradigma totalmente distinto, que es el paradigma de la meditación, de la filosofía, de la intuición profunda. De tal modo que estamos en presencia de una verdad que trasciende los paradigmas culturales y que es en realidad una gran revelación cósmica para la humanidad y para quien habla, el camino donde tenemos que ir transitando para acceder en gran medida a un plano de mayor conciencia. Dos mundos que parecieron destinados a alejarse y a negarse por siempre, estamos viendo hoy día que apuntan al mismo concepto, a las mismas visiones. Cuando la ciencia dice que el Big Bang es una fluctuación cuántica, es decir, la materialización de algo a partir del vacío, el vacío es la fuerza energética suprema. Y cuando uno se va al budismo y le pregunta qué es lo más profundo de la humanidad, qué es lo más profundo de la realidad, el budismo te dice sunyata. Y sunyata se traduce literalmente como vacío. Los mismos conceptos. Y si tú vas a la India más antigua, el sunyata es la doctrina del Rita o RTA, de los antiguos Vedas, la verdad más profunda que se traduce como el destino, que es el mismo concepto que el vacío. Vacío, sunyata, rita, de los Vedas antiguos, o RTA. Es el mismo concepto iranio-zoroástrico del Asha, la ley suprema. Es el mismo concepto también de todo lo que es la Maat egipcia y que se traduce finalmente en el destino. El destino es la unidad, porque está la biunidad observable, pero la unidad no es observable. En consecuencia, estamos viendo cómo dos mundos están hablando exactamente de los mismos conceptos sobre el origen del universo y sobre esta cosmovisión, al fin y al cabo, que a mí me gusta también llamarle el plan cósmico, porque es aquello que nos une a todos, porque nuestros caminos individuales nos separan, pero el plan cósmico nos une. Cuando uno se da cuenta que la ciencia más avanzada del mundo dice que tenemos 13.600 millones de años. Bueno, los antiguos Vedas hablan del sueño, del dios Brahma y las escalas temporales del universo de los Brahmas antiguos. También hablan de las mismas escalas temporales o equivalentes a la ciencia moderna. Estamos frente a un encuentro de mundos, encuentro de culturas. Estamos frente a una gran síntesis que nos está diciendo que hay una cosmogénesis que se expresa a partir básicamente de un huevo cósmico. Digo esto ¿por qué? Porque estamos frente realmente a una revelación cósmica. Así me gusta verlo. Aquellas religiones que no hablen de esto no son consistentes con la ciencia. Uno las podría perfectamente descartar frente a la visión que viene en el futuro. Por lo tanto, tenemos un universo que surge de un huevo. Pero si nos damos cuenta, absolutamente las 8.000 millones de personas que pisan la Tierra y básicamente todos los animales, entidades vivientes, salvo algún microbio por ahí seguramente, todos y toda la vida en la Tierra surge también de cigotos, huevos fecundados o huevos. Por lo tanto, la gran síntesis que estamos planteando es observar que hay una cosmogénesis a partir de un huevo cósmico que se repite en la antropogénesis de toda la vida en la Tierra. Todos surgimos de la unión de un gameto femenino y masculino que se forma en el vientre materno muchas veces, pero también hay otros que ponen los huevos fuera, como las gallinas, como los tiburones, pero absolutamente todo surgiendo de un huevo cósmico. Cada uno de nosotros somos fractales del universo, como lo decíamos ayer. Cada uno de nosotros surgimos de huevo, nos formamos como se formó también el universo. Y en consecuencia, tenemos esta visión, una gran síntesis de mundos que para quien habla es en gran medida el núcleo de una nueva visión cosmológica o cosmogónica que nos permitiría, en el mejor de los casos, tener una esperanza para el futuro en una nueva creencia, en una nueva revelación, donde recobramos la identidad del verdadero, o más bien dicho, del Dios más antiguo del universo. Porque uno tiene que decir, la divinidad en este término no es padre, sino que es padre, madre a la vez, hombre y mujer unidos en un huevo, símbolo del más antiguo de todos los dioses del universo, símbolo de la cosmogénesis que se repite en la antropogénesis de la vida en la Tierra. Desde este momento podemos tener una visión distinta, porque la ciencia tiene un límite. La ciencia estudia la materia, pero las religiones y la metafísica y la filosofía estudian lo que está más allá de la materia y que se pueden complementar. De tal forma que si uno tiene esta visión del universo inicialmente, que es lo mismo que les mostré en un principio, pero bueno, desde otra perspectiva, podemos comenzar a observar que en realidad nuestro universo perfectamente puede ser el final de otro universo, dentro de un ciclo de encarnaciones universales o de universos sobre universos, como no solamente lo plantea la antigua civilizaciones del Oriente, sino también la ciencia hoy en día. Este universo entonces podría ser perfectamente el sueño del dios Brahma, que estamos en un universo joven, pero en 200.000 millones de años más vendría el colapso de este universo para otro sueño del dios Brahma. Porque la totalidad se expresaría de esta forma. Es decir, todo cuanto existe, la energía autocontenida completa, que también está en nosotros. Cada uno de nosotros somos unas especies de universos con una energía infinita, ilimitada, fractales del ser cósmico. Y pensemos también lo que es una gran cultura, una gran civilización. La máxima expresión de la grandeza del universo, porque si una persona es ya un fractal del universo, imagínense lo que es formar una civilización. Ahí están los grandes temas a los cuales tenemos que abordar. La creación de una nueva conciencia, de la conciencia, el paso a la conciencia. Sorprendentemente, hace un par de meses, viajé a Grecia en busca no solamente de los minoicos, sino también de los micénicos, en busca de estos misterios. Y en la Acrópolis de Atenas me encontré con esto. Fue una sorpresa. A un lado está Sócrates y al otro lado está Confucio, en la Acrópolis de Atenas. Cuando me saco esta fotografía, yo dije, bueno, no estaba tan perdido investigando hace más de 30 años la síntesis, sino que alguien también la visualizó, porque es el camino, desde mi punto de vista, a seguir. Los paradigmas culturales apuntan a una misma verdad. Entonces ya hay una verdad que se está descubriendo que no depende de mi visión, ni de mi pueblo donde nací, sino que es trascendente, trasciende a Oriente y a Occidente, y que es el paso necesario al mundo de la conciencia, al estado de la conciencia, que es el quinto estado dentro de la evolución del universo, y en donde estaríamos nosotros transitando si todo sale bien. Por lo tanto, se crea un mundo distinto, un mundo que hay que ir co-creándolo. ¿Cómo? Es muy simple crear el mundo y crear el universo, porque se crean simplemente con la palabra. La palabra es la creadora. Entonces, frente a esta síntesis, hay conceptos que uno tiene que ir incorporando para ir pasando hacia el estado de la conciencia. Como por ejemplo, conceptos claves de un nuevo orden cósmico, que es por ejemplo la interdependencia. La interdependencia es total en el universo. No hay dependencia. Hay interdependencia, por eso el nuevo orden mundial está destinado a desaparecer. Y por eso están haciendo lo que están haciendo. Porque ellos creen en la dependencia, que todos dependan de uno. Pero en realidad, el universo y cada partícula del universo es interdependiente. Y hacia eso vamos. Por eso están desesperados. Están desesperados con lo que cultivan la conciencia y la sabiduría, como todos ustedes, que son todos maestros acá, afortunadamente. Qué sorpresa, ¿eh? Por todas partes puros maestros. Conceptos como integración, son conceptos claves para ir formando este nuevo mundo. Conceptos como la interconexión, la cooperación, la colaboración, la conciencia, la sabiduría, el equilibrio fundamental, porque el equilibrio es la expresión del único camino para ser feliz en la vida. En el dualismo tienen mucho poder, ayer lo veíamos, la derecha, izquierda, colectivismo, individualismo, machismo, feminismo. El único camino para ser feliz en la vida, no lo dije yo, lo dijo Buda, es el equilibrio, el camino medio. Fundamental porque es, en definitiva, la expresión de la síntesis. Expresión de la síntesis que puede tomar cuerpo, por ejemplo, en un partido político de centro o de equilibrio, que fue lo que fundamos en Chile hace el 2020. Dejamos una semilla, se disolvió porque no obtuvo el 5% de las votaciones. Pero hoy día esa semilla ha vuelto a florecer, afortunadamente. Necesitamos, sí, necesitamos también que todos los conscientes y los maestros no solamente se conecten con la energía de la creación del universo, sino que también salgan de su zona de confort y se den cuenta que hay que incursionar en los campos del poder, del mundo, para equilibrar a estos dos que se están matando y que nos están llevando a una hecatombe terrible con una amenaza entre el capitalismo y el comunismo de una guerra mundial nuclear, que es la apoteosis de la estupidez y de la ignorancia. Conceptos como la permanencia, como la organicidad, la vibración, la frecuencia, la unidad, la biunidad y la síntesis entre tantos conceptos son conceptos que nos pueden permitir, a partir de esta síntesis, ir co-creando entre todos un mundo mejor y pasar al estado de conciencia. Si no nos unimos, yo pienso que nos pueden llevar a la destrucción de la inteligencia, es decir, al exterminio de los humanos en la Tierra. Porque el universo tiene estas tres grandes fuerzas, Brahma, Vishnu y Shiva. Pero los que controlan el poder del mundo son Vishnu, la conservación, y Shiva, la destrucción. Hombre, mujer, dualismo. Se necesita pasar a Brahma, que es la síntesis. ¿Cómo se pasa a Brahma? A través de la biunidad. Esta es la puerta de entrada al estado de conciencia, pero es solo una puerta de entrada. Aquí yo veo una mujer, ahí veo un hombre. Pero tú también debes tener algo de tu padre y tú también te debes tener algo de tu madre. Pero no se ven. La biunidad es lo que está más allá. Es real, es verdadera. Y tenemos que reconocerla para pasar a un estado superior. En el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo, bueno, esta síntesis tiene que tener una expresión real. Esta síntesis tiene que de alguna forma expresarse en algo práctico. ¿En qué? En la creación de una nueva civilización. A mí me gusta llamarla la octava civilización del gran plan cósmico. ¿Cómo la creamos? ¿Cómo creamos una nueva civilización? Bueno, con la palabra. y a través de 8 grandes reformulaciones del Estado, que es gran parte de lo que hemos explorado y de alguna forma visualizado durante mucho tiempo. Las 8 grandes civilizaciones de la Tierra de los últimos 5.125 años, cada una de ellas constituye la máxima expresión de la grandeza del universo. Y cada una de las civilizaciones es la expresión de un aspecto del ser cósmico. Y así es como ha pasado India, Egipto, China, Persia, Grecia y Roma, Occidente, los Estados Unidos, y ahora tenemos nosotros, o al menos tenemos que entender y observar que compartimos un destino común, porque esta generación está llamada a crear o a co-crear con la palabra la 8ª civilización del gran plan cósmico. La más grande de todas las civilizaciones porque es la única que integra a todas las demás. La síntesis entre Oriente y Occidente. A mí me gusta llamarla América, pero es en el fondo una cultura galáctica. Es una cultura mundial, una cultura para todos y que integra a todos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se puede hacer si estuviésemos en el gobierno. Si estamos en el gobierno del mundo o de nuestros mundos, podemos implementar 8 grandes reformulaciones en las bases del Estado, porque estas 8 grandes civilizaciones comparten 8 grandes pilares comunes a todas. Si reformulamos estos conceptos, podemos crear una nueva cultura. Lo digo especialmente desde la perspectiva de América, donde nací. Porque América, vaya que está padeciendo muchísimo, hace mucho tiempo. Nunca vamos a ser Alemania en Chile. Nos parecemos un poco a España, pero nunca vamos a ser España. La situación es dramática en realidad en mi país. Pero se puede hacer algo. Lo que se necesita es una creación cultural en nuestro país. Y para eso, las reformulaciones. Volver a pensar los grandes principios de la civilización. Y por eso se las digo rápidamente. Lo primero, hay que cambiar el concepto antropológico. No somos malos por naturaleza, somos buenos por naturaleza. La sociedad dicen por ahí que nos hace malos, pero en realidad el ser humano, que hoy día es un insignificante insecto que salta por la tierra y que a nadie le importa apretar un botón y matar 80.000 personas porque el hombre supuestamente para este mundo actual es malo, no es malo en realidad. Cada uno de nosotros es un universo de naturaleza espiritual dotado de libertad y de voluntad. Por lo tanto, somos un fractal del universo, cada uno de nosotros. Si nosotros incorporamos esa visión en el Estado, cambiamos la educación, cambiamos la forma de gobierno, porque todo lo que tenemos hoy día en estos ámbitos depende de la concepción que se tiene del hombre. Y si usted piensa que el hombre es un materia nomás, como materia lo va a educar. Pero si piensa que cada uno es un fractal del universo, bueno, el profesor tiene que tener más cuidado al enseñar sus disciplinas y sus ciencias. Por lo tanto, reformulación antropológica fundamental. Segunda gran reformulación, la filosofía. En Chile, las derechas e izquierdas sacaron, erradicaron la filosofía de la educación. Cuando la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pues bien, incorporemos la mejor filosofía, la perfección de la sabiduría, que es la filosofía del Oriente, y que te explica básicamente el primer paso para ser sabio. Yo les digo a mis alumnos y discípulos, ustedes entran a esta sala y si aceptan lo que les digo, así van a ser sabios. ¿Cómo, doctor? Me dicen, ¿cómo imposible si no me he leído todos los libros que usted se ha leído? No. La perfección de la sabiduría te dice, simplemente, para mirar la realidad, hay que mirarla a partir de dos verdades. La verdad velada, la verdad que divide hombre-mujer, derecha-izquierda, que es una verdad. Gordo-flaco, alto-bajo, que es la realidad de las palabras y que está estructurada por el principio de Aristóteles, el ser es y el no ser no es. Está el bien y el mal. Pero también hay una verdad de sentido superior, que es la sabiduría, a la cual se accede, como ven allá, por el principio de diunidad, por el huevo. Esto dicho muy simplemente, pero si usted acepta que la realidad se mira a partir de estas dos verdades, que la diunidad es el acceso a una sabiduría que no se puede expresar por las palabras, sino que es el silencio donde uno expande su doble cuerpo, su aura, su espíritu, solamente aceptando que la realidad se mira a partir de estas dos verdades, usted pasa a ser sabio. Y después tendrá que seguir investigando. Lo que sucede es que las grandes mayorías se quedan solamente en la verdad dualista, en la verdad de las palabras, donde básicamente todo depende de la palabra. Incluso algunos dicen que Dios es la palabra. Entonces te reducen y te hacen ciegos y te giran en un círculo vicioso. Por lo tanto, simplemente si uno toma esta filosofía, que es la perfección de la sabiduría, y la incorpora a los currículum de nuestros colegios y escuelas, vamos a tener jóvenes sabios. La tercera reformulación en la política, muy importante, en que se resume, necesitamos simplemente una política basada en las virtudes, y si eso uno lo hace, fantástico. Pero el poder corrompe, doctor. Me dicen, a algunos los corromperá y a otros no los va a corromper. A las personas conscientes no los van a corromper. Una política basada en las virtudes y que ciertamente pueda expresarse materialmente en un nuevo partido de equilibrio de centro que trascienda las derechas e izquierdas. Porque como arriba es abajo, y si arriba hay tres fuerzas cósmicas, bueno, que se expresen esas tres fuerzas cósmicas en nuestra realidad. ¿Para qué? Para que todo el sistema social, político, cultural evolucione. Pero si no se expresa la energía de la creación y de las virtudes en la realidad, es posible que el mundo colapse. Así que sí se puede hacer una política basada en las virtudes y avanzamos. Una economía basada en la sabiduría, en la permanencia, en la organicidad. El capitalismo es exitoso para generar riqueza, pero no para la distribución de la riqueza. Especialmente en nuestros países de América. Por lo tanto, una economía basada en lo pequeño es hermoso. Se puede hacer, es menos contaminante, es más orgánica, y que uno lo ve muchas veces aquí, en pequeños puestos donde tú encuentras las vitaminas mucho mejores que las que entregan otras fábricas, donde uno puede comer un queque mucho más sabroso que los que salen de fábrica. Una economía de lo pequeño es hermoso, basada en la organicidad, en la permanencia, con energías limpias, se puede hacer. Y es el camino para ir construyendo una nueva civilización. La administración. En la administración es clave porque ahí es donde uno enfrenta el límite entre o se corrompe o no se corrompe. Si le pasan un billete, ¿qué hace usted? ¿Se corrompe o no se corrompe? Pues bien, necesitamos una, o podemos más bien dicho, co-crear una administración basada en un principio. Yo les digo esto porque es una síntesis de los libros que he escrito. Es una gran síntesis que lo que estoy expresando, es mucho más. Pero una administración basada en un principio. No hagas lo que no quieres que te hagan. Y vamos a tener una administración buena. Así de simple. Porque ese es el principio para ser bueno. No hagas lo que no quieres que te hagan. Este nuevo mundo que hay que ir construyendo necesita también algo en que creer. Porque hoy día, de Oriente a Occidente, vemos religiones que están no solamente en crisis, sino que también en decadencias. ¿Qué decir de lo que ha ocurrido aquí con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Nido de la vergüenza, controlada por el adversario. Eso está escrito, en el Apocalipsis está escrito. Las iglesias de la tierra están dominadas por el diablo. Así de simple. Y hoy día lo estamos viendo y observando. Pero también vemos mucho del budismo en crisis. ¿Qué decir el vedismo? ¿Qué decir el judaísmo? ¿El islamismo? A tal grado es la descreencia hoy día que las personas creen sobre todo en los ovnis porque necesitan algo en que creer. Entonces el fenómeno ufológico se ha transformado realmente en una nueva creencia ante la traición de los líderes religiosos de la tierra a sus propios pueblos y a sus propias culturas. Porque estamos en un fin de tiempo y en el comienzo de otro tiempo. Estamos en el alfa y el omega. Preocupémonos del omega. Pues bien, ya se me fue, ya. Dame 5 minutos. Ahora termino, me faltan 2 nomás. Entonces, ok. Entonces, hay que creer en algo. Bueno, construyamos la religión cósmica. ¿Cuál es ella? Conozcan el universo, pues. Usted conozca el universo. Usted allá conozca la naturaleza. Y simplemente conociéndola, usted se va a conectar con la divinidad del ser cósmico. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra galaxia, la Vía Láctea, está conectada con el centro galáctico y que la vida en la Tierra y el Sol y la Luna gira en torno del centro de la galaxia donde está la fuente divina de esta galaxia que es un universo isla. Pero la ciencia dice que en el centro de la galaxia hay un agujero negro Entonces, es la ciencia materialista la que provoca el terror y el miedo para que ustedes se alejen del único Dios dador del movimiento que está en el centro de la galaxia y que permite la vida en la Tierra y nuestra vida acá. Estamos conectados con el centro de la galaxia y de ahí vienen las energías más potentes que estamos recibiendo, superiores a la energía del Sol y de la Luna. Conozcamos entonces simplemente el universo y religuémonos con el cosmos, y vamos a religarnos con la religión cósmica y con el ser divino del universo. No se necesita ningún tipo de iglesia, aquí mismo podemos estar conectados, ni pagoda, ni una cosa, ni una institucionalidad, pero sí tiene 4 misterios de fe. La existencia de una divinidad providente, porque siempre hay algo superior. La vida venidera, el premio de los justos y el castigo de los ruines. Así que esos que quieren ser el amo del universo van a padecer, porque esos son los misterios del universo que uno puede incorporar en esta religión cósmica. La educación requiere incorporar todos estos conceptos, y la paso muy rápidamente, pero necesitamos una educación para ser feliz, no para buscar simplemente competencias para ganar dinero o para un trabajo. Hay que conectar a la gente, a los niños, con la felicidad a través de las fuerzas, de las disciplinas del árbol del conocimiento humano. Y la octava y última reformulación para crear una nueva cultura que sea el paso a la conciencia es el calendario. En realidad, esta es la más importante de todas las reformulaciones del Estado. ¿Por qué? Porque para que exista una civilización, primero tiene que haber tiempo, espacio y tiempo. Y lamentablemente, Oriente tiene una concepción del tiempo que les sirve, pero que no es la correcta, porque ellos hablan del ciclo. Y que todo se repite igual. Y como todo se repite igual, no escribo ni historia ni una cosa. Pero han desarrollado un poder gigantesco con esa visión cíclica del universo. Occidente, en cambio, aquí, en Europa, se tiene una, y más allá también, se tiene una visión lineal del tiempo. ¿Y esa sirve? Claro que sirve. Te consume, hay que escribir historia para recordar todo lo que pasó. Pero tampoco es una visión exacta del tiempo del calendario, que es una de las dimensiones del tiempo. La visión perfecta para el calendario, desde el punto de vista que uno habla, es la visión de los más grandes astrónomos de la humanidad, por sobre todos, que son los mayas, y que plantearon la visión espiral del tiempo. Vamos en una espiral del tiempo y nuestras almas en este viaje cósmico van en una espiral acercándose a la fuente divina en el centro de la galaxia, en espiral, que es la síntesis entre el círculo y la linealidad, y que es la correcta al fin y al cabo, porque este día es muy parecido a ayer, pero no es el mismo. Y el año es muy parecido al año pasado, pero no es el mismo, porque vamos en una espiral del tiempo. Para construir una nueva civilización se requiere esta reformulación. En esta reformulación, los que participen, si es posible, en esta reformulación, sus nombres van a quedar escritos en la historia. Porque es la que realmente va a provocar la creación de una nueva cultura dentro de este paradigma de síntesis. Y si todo esto es así, el universo que es el esquema que vimos en un principio, tendría que pasar entonces no solamente del vacío a la materia, a la vida, a la inteligencia, sino que a través de la sabiduría podremos pasar al estado de conciencia, que es el resultado de la gran síntesis entre Oriente y Occidente, con este aporte, al menos, de los pueblos ancestrales, en cuanto del calendario y el tiempo que les he narrado. Si unimos esas fuerzas, podemos co-crear una nueva civilización, una nueva cultura que está inscrita al menos en una gran leyenda en América, que es la leyenda al menos del águila y del cóndor. Esto tiene que ver también con la octava civilización del la octava profecía maya. La octava profecía maya, y aquí termino, querido, dice que una serpiente emplumada se metió a la tierra a tomar agua. Era el meteorito que cayó en la península de Yucatán y no solamente que dejó una hecatombe, sino que también formó la cordillera de los Andes, que es una gran serpiente. La serpiente tiene la cola, el blanco en el norte, atraviesa toda América y tiene su cabeza en el sur de Chile con Argentina, donde es el fin. La tradición dice que en el fin hay un nuevo comienzo, una nueva cultura. En el fin, Chile, que en lengua aymara significa donde se acaba la tierra, también es la zona geográfica de las antípodas de donde surgieron los pueblos indoeuropeos, que fue allá en el desierto del Gobi en Mongolia. Por lo tanto, desde Chile, desde América, puede venir al menos este mensaje de síntesis, de encuentro de mundos, para que ojalá entre todos, uniéndonos en torno de la energía de la creación, podamos pasar con sabiduría, con el huevo cósmico, hacia el estado de conciencia del universo. La síntesis entre Oriente y el Occidente es el camino, y ahora el trabajo es de todos. Muchas gracias.